comprado un carro! Pero papito, apenas somos dos, no somos familia, familias con mamá y papá. Perdón, hijo mío, pero ahora con carro, posiblemente te consiga otra mamá. ¿Pero cuándo, papito, te vas a comprar el carro? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo vas a comprar? ¿Cuándo vas a comprar? ¡Ya compré el carro está ya parqueado ya! ¿Serio, papito? ¿En dónde pero está el carro? Que no lo veo, no lo veo. ¡Tonto animal! Pues, ¿cómo va a estar aquí el carro si aquí no hay vía? ¡Allá está! ¡Vamos, a ver, vamos, a ver! ¡Papito! ¡Es la nueva nave que te has comprado! ¡Claro, hijo, claro! ¡Lo llamo la Blanca Palomita! ¡Ven acá, ven, ven! ¡Echa la nueva nave! ¡No, no, 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 no! ¡Espera, espera! ¡Espérate! ¡Pero cómo vas a tocar! ¡A ver, déjame ver tus manos si están limpias! ¡Mis manos, papito! ¡Están limpias! ¡Soquete de mierda! ¡Mira! ¡Mira esas manos! ¡Pero, papito! ¿Cómo vas a tocar así? ¡Anda, lava las manos! ¡Ja, ja! Qué bonito carro que me compré. Suerte que alcanzó siquiera para esto. 23 vincas, pero ya nada. Pues, ojalá que no choque. Ten cuidado al máximo, mi carrito. ¿Quiere que enseñe a manejar? Yo mi carrito no presto ni para nadie. ¡Papito! ¡Ya está lavado mis manos! ¡Ahorita ya puedo tocar! Ya. ¡Ahorita sí, ahorita sí! ¡Enseña a manejar tu carrito, Bonnie! ¿Qué? ¡Tu carrito! ¿Qué? ¡Tu carrito! ¡Enseña a manejar! ¿Manejar? ¡Sí, mi ¡carreta! ¡Me enseña a manejar! ¡Carreta no que aquí! ¡Pero papi! ¡Ahí está, no! Primero tienes que aprender bien en otro, después... ¡Es de aquí! No puedes tocar, sí, antes tener licencia. ¡Pero papito! ¡Yo apenas tengo 16! ¡Ah, serio, 16! ¡Sí, pues papi! Pues hasta que tengas 18, no te presto la nave, no. ¡Pero papi! ¡Sube para dar una vuelta! ¡Sube, sube! ¡Pero no quiero conducir! No, ahorita no. ¡Lucho! ¡Pero sube, pues, sube! ¡No puedo entrar! ¡Sube, rápido! ¡No puedo entrar, papito! ¿Por qué no abres candado de tu puerta de carro? Este está automático, animal. Sube, rápido, vamos, o te queda la grandísima. ¡Mueve! ¡Ah, ya, papito! ¡Vamos! Ay. ¡Cierra despacio, mierda! ¡Va a sacar puerta! ¿Qué piensas que estás cerrando puerta de la casa aquí? ¡Hasta a mí me dolió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lucho, sí! ¡Vos pareces animal! ¡No pares! ¡No pares! ¡Oye! ¿Qué haces? Nada, viendo cómo crece mi penco. Ah, oye, ¿sí te acuerdas esa vez lo que te conté la otra vez? ¿Qué contaste esa vez? Esa vez lo que te conté de esa vez. ¿Qué contaste? Pues, ¿qué? Que mi papi estaba comprando carro nuevo y ha llegado ayer y ya me hizo manejar, ¿no? Yo, pero era así. Cogí esas curvas. El man no me decía nada, dice que sí, yo choversísimo. Yo le cogía así. ¡Calla vos, mentiroso! ¿Tu papi qué te va a prestar? Sin manejarlo, pues. No, tu padre sí me prestó. Yo iba 100, 120 en autopista acá arribita. Mentiroso. Aquí ni siquiera autopista no tenemos. Solo ese cárcel de tierra. Ah, ya ves. Te cogí la mentira. Mentiroso. Vos, tu padre no me crees nada. Estar diciendo otra vezita que te dé una vidita, que te va a montar en el carro de mi papi. No te voy a hacer ni montar. Solo por eso te enviamos de mentiroso, ¿no? Chao. Papito. Mandy, dijiste, Mandy. Ya ha pasado una semana. ¿Una semana y qué? ¿Cuándo vas a enseñar a manejar tu carrito? ¡Uy, hijito! Para serte franco, si en verdad quieres aprender a manejar carro, para aprender a manejar carro tienes que seguir un proceso como a mí me enseñó mi padre. A ver, yo sigo nomás, papito, tus... Verás, primero, tienes que aprender a controlar la velocidad. Ah, ya. Para ello, te daré mi filimona. ¿La file? Sí. Si controlas la filimona, podrás controlar también mi carro. Si rayas la filimona, no me importa, pero si rayas mi carro, a mí me cuesta. Ya, papito, entonces vamos. Va. Ahorita te enseña. Va. A ver, papito, ya traje la file. ¿Dónde tengo que ir a correr a la velocidad? 100, 120. Verás, Luchito. A ver, papito. Para que puedas controlar la velocidad, tienes que ir todo aquí. 100, 120. Si puedes esto, te presto mi carro. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta.
Si haces mal, repites. Ya, ya, a ver, papito, pues. Te veo, hija. te veo. A ver, me miras, entonces. Ya, dale. Papito, ¿qué tal estaba esa picada? Más o menos, más o menos. ¿Cuándo nace tu papá? Pues ya, pero baja, baja, basta, no puedes. Baja, baja, ahí deja, mejor. Ya estoy al pelo, pero para manejar tu carro. Más o menos, ven. ¿A dónde? Vamos, consejo, ven. A ver, ven, mija, ven. Vamos. Lucho, ¿qué pasa? Mi papito ya viene. ¿Por qué paraste, Lucho? ¿Qué pasó, Luchito? ¿Y por qué paraste? Es que papito creo que estaba fallando una llanta y me bajé a verle por un ratito, pero estaba todo tranquilo, todo tranqui. La lección ya la llevo a medio ya. Pasaste. Ahora la siguiente prueba, Luchito, antes que aprendas a manejar carro. A ver, papito. Vas a aprender en algo que tiene cuatro ruedas, solo les falta motor nomás. Aquí vas a controlar la dirección. Y también freno de mano. Ah, ¿es freno de mano? Sí, cuidadito cuando estás cayendo, Luchito, dale. Ah, ya, a ver. ¿Y en dónde metes este palo, papito? ¿Dónde vas a meter? Pues más en hueco, hijito. Ah. Como todo el pistaro, si no sabes dónde se mete. Ah, ya. ¿Ahí? Sí, ahí. ¡Listo, papito! Suave, vas a salir, chucho. Ya, papito. Dale. Ya. Entonces voy para abajo, te espero en la casa. ¡Mira con el palo! ¡Mete el palo! Bueno, Lucho, hemos pasado por dos pruebas. Más o menos has hecho, pero ya. Vamos a la prueba final, Luchito. Te voy a apretar el carro. Ya, papito. Ah, espera. Suave. Ya. Pobre de ti, Luchito, que vengas a fracasar aquí. Pobre de ti. Ni siquiera vas a hacer sonar el carro. Suavito. Vamos, sube. ¡Sube, rápido! Ahí está bien, papito. ¡Sube! Papito, ¿cómo prendo pues tu cosa esta? ¿Cómo prendo? Aplasta embrague, pues. ¡Ah! Papito, ¿cuál embrague? De allá, canto, de allá. ¡Ah, ya! ¡A fondo! Aplasta, duro, pues como hombre, chucha. ¡Ya! ¡Ah, ya! Así. Eso no puedes, es hábil. ¡Siguiente paso, cuál es! Pon primera y sal suavito. Suavito. Es nuevito, es de aquí, no tienes que pensar mucho. ¿Cuánta primera, pues, papito? Para adelante. Para adelante. Ahí está, primera. Ya. Ahí. Ya, acelera. No va, papito. No va, pero acelera duro, pichucha. No, muy duro. Ya, papito. Suavito. Freno de mano, chucha. Ya, papito. Ya, acelera. Ya. Suave. Ya. Suave. Yeah. Suavito. Suave, dale. Bien. Dale. Suave. ¿Qué pasó? Dale, suave, chucha. ¿Por qué estás apurado vos? Ya, suavito. Mete primera. Dale de nuevo. Suave. Poquito. No hagas bramar, chucha. Yeah. Suavito. Suavito. Ya, papito. Dale. Oye. ¿Qué? Detente, pero suavito. Mira, tengo armas hoy. ¡Suavito! ¿Cuántos años tenías vos? Yo, 16. Ya estás. Oye, hágamele subir. Ya. Oye, pero... Saca, poncho, que va a estar así. Ya. Papita, a mí me das el de pantalón. No. ¿El de anaco? No, yo quiero las dos, pero... Ya, papito, vamos. Aguanta. ¿Qué? Ponte estos. Yo no necesito, pero vos sí necesitas. Allá. Ah, ahí está, chofer. Vamos. Manejarás bien, chucha. Ya. Manejarás bien, verás. Va a ser que ve mal a mí. No me pongo nervioso, papi. Suavito. Suavito. Hola, chicos. ¿Ves? ¿Quieren subir? En este carrazo. Este está carro nuevito de mi papi. Oye, ¿cómo es tu papi? Ah.
Ah, ¿qué digo? De mi amigo. De una, llévenos. Oye, ¿cómo serás bonito, verás? Ya pasa cerca de la hermana. Ya. Creo que son guayacas. Vamos, chicos. ¿Y? ¿Ya están? Obvio. ¿Y a dónde vamos? Adelante, sí, rápido. Ya. Sí, sí. Suavito, suavito, suavito. Suavito está, papito. Picas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llamas tú? Bueno, yo me llamo Melissa. ¿Melissa? ¿Y tú? Yo me llamo Lisbeth. ¡Lisbeth! Oh, mira, camino. Ah, oye, chicas, ¿y de dónde son? Bueno, yo vivo en el Guayas. ¿No? ¿Del Guayas? ¡Wow! Me encanta Guayaquil. ¿Cómo sí te gusta Guayaquil? Invítame. ¿Son de Guayaquil? Mira, camino. Ya, papito. Claro, sí, cuando quieran. Podemos ir a la playa. ¿A la playa? ¿Se van a la playa ustedes? Sí, tenemos que ir ahí de ley. Ustedes saben que nosotros somos de una y podemos ir a pasear por ahí. ¡Ah! Chicas en bikini. ¡A la playa! ¡Wow! ¿Cuánto se van? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se mueren? ¿Qué haces haciendo gritar? Perdóname, chicas. Parece que no sabes cuándo está perdido. No, no, es que estoy... Ya ves, papito, no es que sí me has enseñado, pero ya empecé a conducir, hermano. ¿Cuál, hermano? Pues maneja con las dos manos, mierda. Ya, papito. ¿Viste al frente? Ya. ¿Así? Como gran señor ahí. Concentrado, concentrado en lo que estás haciendo. ¡Mirad al frente, papito! Eso, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Oye, mira, Ovitas, allá viene tu papi Lucho y con tu abuelo Pacho. Oye, 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 digamos que nos viene ya. ¡Lucho, Lucho, Lucho! Papito, ¿sí viste cuáles eran esas personas de atrás? Bueno, si indígenas eran, no sé. ¿Serio? Sí, es la Nancy, pues la Nancy, tu novia. Ahí está con tu hija, Lubas. ¿Para qué no le vas llevando? Ellos serían papito. Pero es que yo con carro ahorita ya no reconozco a nadie. Y más estaba con gafas. Ahorita soy indio libre. ¿Indio libre? Si este es mi carro todavía, no que aquí. Presumiendo, presumido. Ay, perdón, papito, la costumbre. Vamos, vamos. Ya sabes manejar, ya aprendiste por fin algo bueno. Ya sabes, papito. Bien, pues... está, bien, está. Chuna, está, pero experto, experto, ¿no? ¿Qué hay? ¡Mamá Julia! ¡Mamá Julia! ¡Papi Pancho!